Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos, aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero, que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar. Compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero, que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. En medio de la noche, el abrigo tú serás. Tu amor y tu cuidado, de ellos no se apartarán. Un corazón distinto, un corazón sencillo, un corazón sincero que no tenga miedo. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos. ¿Cómo estás, querido amigo, querida amiga? Dios te bendiga. Bienvenida una vez más a Tiempo de Paz. En esta hora queremos decirte que nuevamente estudiaremos la palabra de Dios para que podamos encontrar orientaciones para nuestra vida personal. Y quiero invitarte para que tú, donde estás en este momento, puedas cerrar tus ojos y podamos tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial,
en esta hora queremos rogarte de forma muy especial que tú puedas hablar a nuestra mente como tú solamente sabes hacerlo. Que tú puedas ayudarnos, Señor, a darnos cuenta de qué cosas pueden suceder en nuestro alrededor cuando estamos cerca de ti. Queremos rogarte, Dios, de que tú nos ayudes junto a nuestros amigos en esta hora al abrir tu palabra, poder encontrar el plan y los pensamientos que tú quieres que queden grabados en nuestra mente. Rogamos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte, querida amiga, en esta hora que tú puedas abrir tu Biblia, la cual hemos abierto ya a través de los días, y que vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y aquí nuevamente nos vamos a encontrar con un amigo que el cual hemos estado analizando los momentos que él vivió junto a Jesús. Momentos de estrecha intimidad son los momentos que Jesús quiere vivir con sus amigos. Y tú y yo somos amigos de Jesús. Y él quiere tener un momento de intimidad contigo también. Pero queremos a la luz de la palabra analizar el relato que nos presenta Lucas. Desde los versículos 28 en adelante, desde el capítulo 9, dice la palabra de Dios: aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mira qué interesante la descripción que hace Lucas. Tomó a 3 personas y las llevó a un monte para poder orar. ¿Qué significancia debe tener la oración en la vida del ser humano? Vamos a descubrir alguna de ellas. Pero vamos a seguir leyendo el relato. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Jesús comenzó a cambiar su aspecto. Y su vestido, blanco y resplandeciente. Algo estaba sucediendo en ese momento que estaba cambiando, ¿cierto? Jesús, su aspecto. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Jesús estaba teniendo un momento íntimo con sus discípulos y con 2 hombres de la historia bíblica, Moisés y Elías. Y nuevamente aquí aparece nuestro querido amigo Pedro. Y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Hoy en día parece que el cansancio físico es parte de nuestra vida cotidiana. Pedro tenía sueño, pero dice que la Escritura que permanecieron despiertos. Y en ese momento que ellos permanecían despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Tiene que haber sido un momento muy especial para Pedro al ver a Jesús transformado y poder ver la gloria de él. Dice la Escritura: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro se acercó a Jesús. Pedro tenía un vínculo muy especial con Jesús y dice que procuró tener un momento especial para conversar con él. Y le dice: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Esto ha sido beneficioso para nosotros. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, para Moisés y para Elías. No sabiendo lo que decía, Pedro quiso ser hospitalario, pero no entendía lo que estaba sucediendo. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube.
El versículo 35 dice lo siguiente: en ese momento vino una voz desde la nube, a esa nube a la cual ellos habían tenido temor. Desde la nube aparece una voz. Y esa voz decía este mensaje: este es mi hijo amado, a él oíd. Y en el relato bíblico nosotros nos damos cuenta que nuevamente Jesús y Pedro están juntos. Y fíjate que están en un momento especial, en un momento donde algo estaba pasando en el aspecto físico de Jesús. Pero eso partió con una invitación que Jesús le hizo a Pedro para ir a orar. Y quiero decirte algo con respecto a la oración. La oración en medio de las crisis y las angustias genera un tiempo de paz. Cuando tú y yo tenemos un momento para orar, eso genera un tiempo de paz en nuestra vida. Pedro era parte de un grupo íntimo de Jesús. Lo vemos en diferentes episodios, Jesús y un grupo pequeño, un grupo cercano. Jesús sabía de que a medida que los días pasaban, a medida que el tiempo transcurría, el desenlace del plan de salvación, específicamente en la tierra, iba a ir avanzando de forma rápida. Qué importante, querido amigo, cuando existen situaciones en las cuales nosotros nos comenzamos a angustiar y a preocupar, que tengamos una red de apoyo. ¿Cuál es tu red de apoyo hoy en día? ¿En quién te refugias? ¿Y cómo te estás refugiando? ¿Cuál es esa red de apoyo que hoy día tienes para enfrentar una crisis? ¿A quién estás recurriendo? Jesús quería compartir con sus discípulos, los cuales eran parte de un círculo cercano, sus amigos, que en medio de las situaciones de la vida complejas hay que apartar un momento para orar, porque a través de la oración eso genera un tiempo de paz a la vida del ser humano, a la vida de las personas. Pero esa experiencia de poder compartir con Jesús muchas veces a nosotros nos asusta como seres humanos. Y los discípulos se sintieron también un tanto atemorizados cuando comenzaron a experimentar que en ese momento de intimidad con Jesús, el Padre se manifestó y pudieron ver la gloria del Eterno. Y eso generó una cierta intranquilidad, un cierto temor. Porque muchas veces cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, no entendemos lo que sucede. Pero es en ese momento cuando Jesús nos dice tranquilos. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que lo mejor que puede suceder en nuestra vida y en tu vida y en mi vida es que la gloria de Dios, ese Dios eterno, poderoso, creador, puedas tú experimentarla. Puedas ver esa gloria que Jesús pudo transmitir a sus discípulos en ese momento cuando su experiencia estaba marcando la vida de estos discípulos. Jesús estaba siendo transfigurado en ese momento. Y los discípulos estaban en esa oportunidad, ellos estaban, cierto, mirando lo que estaba sucediendo con Jesús. Y dentro de esa preocupación aparece la voz de Dios.
para orientarnos. En medio de las situaciones complejas de la vida, Dios quiere orientarte. En medio de los momentos de oración, Dios quiere mostrarte su gloria. Es en medio de los momentos de intimidad con Jesús que Dios quiere manifestarse hacia tu vida. Es en medio de los momentos especiales que tú dediques a compartir con Jesús. Es donde Dios quiere darte un consejo sabio. Un consejo oportuno para la situación que tú vives. Porque es en ese momento cuando aparece, cierto, una voz que les da un consejo. Y ese consejo también está para ti y para mí en este momento. Este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo amado del Padre. Y Jesús también debe ser para nosotros una persona especial porque fue Él quien nos dio la oportunidad de ser salvos. No existe otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Por eso Jesús debe ser una persona muy especial para ti y para mí. Y en esa especialidad que nosotros le damos a Jesús, Jesús quiere tener momentos de intimidad con nosotros, donde podamos orar, donde podamos ver la manifestación de la gloria de Dios. Pero también Él quiere orientarnos, porque Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, por lo tanto tú debes oír lo que Él dice. Porque lo que Dios dice siempre va a ser el mejor consejo. Seguir la orientación divina es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Es probable que tú y yo tengamos una red de apoyo de amigos humanos a los cuales queremos mucho. Y que muchas veces ellos quieren darnos orientaciones respecto a algunas situaciones que estamos enfrentando. Pero quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que la mejor orientación tú la vas a recibir de Dios a través de su palabra. Porque es Jesús, a través de los consejos, es que genera en nosotros un tiempo de paz. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que nuestra sociedad hoy día necesita, un tiempo de paz. Y ese tiempo de paz va a llegar en la medida que nosotros nos tomemos el tiempo de escuchar a Dios. Por eso aparece esta manifestación. Aparece la manifestación, ¿cierto?, de la gloria de Dios. Y en esa manifestación recibimos la orientación de que debemos escuchar a Jesús. Y yo quiero preguntarte, querido amigo, querida amiga, que tú estás siguiendo el programa Tiempo de Paz. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en escuchar los consejos que Jesús tiene para cada una de tus actividades? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo para que Jesús pueda delinear los proyectos que tú tienes? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para poder en oración escuchar a ese Dios que lo único que quiere es que nosotros podamos ver su gloria reflejada en nuestra vida? Es probable de que tú te sientas cansado o cansada porque has buscado en uno y en otro lugar apoyo, refugio y no lo has encontrado, has golpeado una puerta, otra puerta y no has encontrado el apoyo oportuno para las situaciones que estás enfrentando en la vida. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús en esta hora que Dios
quiere que tú puedas escuchar el consejo que Él tiene para tu vida. Y es Jesús mismo quien nos dice que debemos estar tranquilos. Pero para eso debe haber una intencionalidad de parte nuestra. Y esa intencionalidad tiene que ver con aceptar la invitación que Jesús nos hace. Jesús nos hace la invitación como le hizo a Pedro, a que nosotros vamos a orar. Detente un momento en el día para que tú puedas orar con Dios. Ábrele tu corazón a Dios. Cuéntale lo que te sucede. Y eso generará un tiempo de paz. Y es por eso que en nuestro programa queremos dedicar un momento especialmente a orar. Pero queremos orar por esa situación que tú estás viviendo ahora. Esa situación que a lo mejor te tiene intranquilo y que te causa temor. El saber de que Dios puede transformar tu vida, querido amigo, quiero decirte de que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Es por eso que quiero invitarte, para que juntos podamos tener este momento especial de oración. Cierra tus ojos, para que podamos tener un momento de oración y disfrutar de un tiempo de paz. Querido Padre Celestial, gracias te damos en este día, porque tú, sin lugar a duda, en el círculo de nuestra intimidad, tú quieres manifestar tu gloria. Es a través de las conversaciones que nosotros tenemos contigo, a través de la oración, de que tú quieres aconsejarnos. Es a través, oh Dios, de las diferentes circunstancias que estamos viviendo, es que tú, oh Dios, quieres que podamos darle un importante espacio a seguir el consejo divino. Y es por eso, Padre amado, que en esta hora queremos pedir auxilio de lo alto. Que esa presencia poderosa que acompañó a Pedro, a Jesús y a sus amigos en ese momento importante de la historia, del desarrollo del plan de salvación, pueda ser esa misma presencia, oh Dios, que hoy día nos acompañe y pueda generar en nosotros un tiempo de paz. Gracias, oh Dios, por escucharnos y por atender nuestras oraciones. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica. La Biblia en un nuevo tiempo. Hola nuevamente. Esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.
Thank you.